Hoy de Ernest Hemingway leeremos su cuento largo, El Invicto. Tanto el viejo y el mar como El Invicto son libros que nos hablan de dos hombres viejos que luchan contra el destino y contra sí mismos. Son historias de valor, de superación, perseverancia y de un gran respeto por el adversario. Los tiburones, en el caso del viejo y el mar, y el toro, en el caso del invicto. Ahora, damos comienzo. Espero que este cuento te guste. El Invicto, por Ernest Hemingway. Manuel García subió las escaleras hasta la oficina de don Miguel Renata. Dejó su maleta en el suelo y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Manuel, de pie en el corredor, notó que había alguien en la oficina. Lo notó a través de la puerta. «¡Renata!», dijo, y aguardó atento. No hubo respuesta. «Está ahí, seguramente», se dijo Manuel. «¡Retana!», dijo, y dio un golpe en la puerta. «¿Quién llama?», dijo alguien en la oficina. «Soy yo, Manolo», dijo Manuel. «¿Qué quieres?», preguntó la voz. «Quiero trabajar», dijo Manuel. Se oyeron varios ruidos en la puerta y ésta se abrió. Manuel entró, arrastrando la maleta. Un hombre menudo estaba sentado detrás de un escritorio al otro extremo de la habitación. Sobre su cabeza colgaba la cabeza de un toro, disecada por un taxidermista de Madrid. En las paredes había fotografías enmarcadas y carteles de corridas de toros. El hombrecillo se quedó mirando a Manuel. «Pensaba que te habían matado», dijo. Manuel golpeó sobre el escritorio con los nudillos. El hombrecillo siguió mirándolo desde el otro lado. «¿Cuántas corridas has tenido este año?», preguntó Retana. «Una», respondió Manuel. «¿Solo una?», preguntó el hombrecillo. «Eso es todo». «Leí algo en los periódicos», dijo Retana. Se recostó en la silla y miró a Manuel. Manuel miró la cabeza de toro disecada. Ya la había visto antes muchas veces. Sentía cierto interés familiar por ella. Ella había matado a su hermano. Una promesa, unos 9 años atrás. Manuel recordaba aquel día. Había una placa de latón sobre la pieza del roble en la que estaba montada la cabeza. Manuel no podía leerla, pero se imaginaba que era en memoria de su hermano. «Bueno, había sido un buen muchacho», la placa decía. «El toro mariposa del duque de Yaracua, que aceptó 9 varas a cambio de 7 caballos y causó la muerte de Antonio García, novillero, el 27 de abril de 1909». Retana se dio cuenta de que estaba mirando la cabeza disecada del toro. «El lote que el duque me ha enviado para el domingo provocará un escándalo», dijo. «Todos tienen unas piernas de manteca. ¿Qué dicen de ellos en el café?» «No lo sé», dijo Manuel. «Acabo de llegar». «Sí», dijo Retana. «Todavía andas con tu equipaje». Aún recostado bajo el gran escritorio, miró a Manuel. «Siéntate», dijo. «Quítate la gorra». Manuel se sentó. Sin la gorra su cara cambiaba. Se le veía pálido y la coleta sujeta hacia adelante en la cabeza para que no asomara por debajo de la gorra le daba un aspecto extraño. «No tienes buen aspecto», dijo Retana. «Acabo de salir del hospital»,
dijo Manuel. «Oí que te habían cortado la pierna», dijo Retana. «No», dijo Manuel, «la tengo bien». Retana se inclinó hacia adelante sobre el escritorio y empujó una caja de madera llena de cigarrillos hacia Manuel. «Toma un cigarrillo», dijo. «Gracias». Manuel lo encendió. «¿No fumas?», dijo ofreciéndoles fósforo a Retana. «No», dijo Retana haciendo un gesto con la mano. «Nunca fumo». Retana lo observó al fumar. «¿Por qué no te buscas un empleo y te pones a trabajar?», dijo. «No quiero un empleo», dijo Manuel. «Soy torero». «Ya no quedan toreros», dijo Retana. «Yo soy un torero», dijo Manuel. «Sí, mientras torees», dijo Retana. Manuel se rió. Retana se sentó sin decir nada y miró a Manuel. «Te pondré en una nocturna, si quieres», le ofreció Retana. «¿Cuánto?», preguntó Manuel. «¿Cuánto?». «Mañana noche». «No quiero ir de sustituto de nadie», dijo Manuel. «Así se hicieron matar todos. Así fue como murió Salvador». Dio unos golpecitos en la mesa con los nudillos. «Es todo lo que tengo», dijo Retana. «¿Por qué no me pones para la semana que viene?», sugirió Manuel. «No tienes gancho», dijo Retana. «La gente solo quiere al Litri, a Rubito, a la Torre. Esos muchachos son buenos. La gente irá a verme», dijo Manuel con optimismo. «No, no irá. Ya no saben quién eres». «Aún me queda mucho para dar», dijo Manuel. «Te estoy ofreciendo una corrida mañana por la noche», dijo Retana. «Puedes torear con Hernández, el joven, y matar los dos novillos después de los charlots». «¿De quién son los novillos?», preguntó Manuel. «No lo sé. Lo que tengan en los corrales, lo que los veterinarios desechen para las corridas de la tarde». «No me gusta ir de sustituto», dijo Manuel. «Puedes tomarlo o dejarlo», dijo Retana. Se inclinó hacia adelante sobre sus papeles. Había dejado de interesarse por la conversación. El pedido de Manuel le había recordado por un momento los viejos tiempos, pero ya había perdido el interés. Le gustaría como sustituto de Larita, porque le saldría barato. Aunque también había otros que le saldrían baratos. De todos modos, le gustaría ayudarlo. Le había dado una oportunidad. Si la quería, era cosa suya. «¿Cuánto sacaré?», preguntó Manuel. Aún le daba vueltas a la idea de rechazar la oferta, pero sabía que no debía hacerlo. 250 pesetas», dijo Retana. Había pensado ofrecerle 500, pero cuando abrió la boca le salieron 250. «A Villalta le pagas 7.000, dijo Manuel. «Tú no eres Villalta», dijo Renata. «Ya lo sé», dijo Manuel. «Él sí trae público». «Manolo», dijo Retana a modo de explicación. «Claro», dijo Manuel. Se puso en pie. «Dame 300, Retana». «Muy bien», aceptó Retana. Metió la mano en un cajón para sacar un papel. «¿Puedes darme 50 ahora?», preguntó Manuel. «Seguro», dijo Retana. Sacó de su cartera un billete de 50 pesetas y lo dejó extendido y plano sobre la mesa. Manuel lo tomó. Se lo metió en el bolsillo. «¿Qué me dices de la cuadrilla?», preguntó. «Están los muchachos de siempre, trabajan para mí por las noches», dijo Retana. «Lo hacen muy bien». «¿Y los picadores?», preguntó Manuel. «No son gran cosa», admitió Retana. «Necesito tener un buen picador», dijo Manuel. «Pues consigue uno», dijo Retana. «Ve y consigue uno». «Con esto no», dijo Manuel.
No voy a pagar una cuadrulla con 70 duros. Retana no dijo nada, pero miró Manuel desde el otro lado del gran escritorio. «Sabes que necesito un buen picador», dijo Manuel. Retana no dijo nada, pero miró a Manuel como desde muy lejos. «No está bien», dijo Manuel. Retana aún lo estaba considerando, recostado en su silla, considerándolo desde una gran distancia. «Están los picadores normales», le ofreció. «Sí», dijo Manuel. «Conozco a tus picadores normales». Retana no sonrió. Manuel supo que la discusión había acabado. «Todo lo que quiero es una oportunidad», dijo Manuel, tratando de ser razonable. «Cuando salgo ahí fuera quiero que las cosas se hagan como mejor me conviene. Solo hace falta un buen picador». Le estaba hablando a alguien que ya no lo escuchaba. «Si quieres algo extra», dijo Retana, «búscalo tú mismo. Allí tendrás una cuadrilla normal. Si quieres, trae a tus propios picadores. La charlotada termina eso de las 10:30». «Muy bien», dijo Manuel. «¿Si es así como lo sientes?» «Así es como lo siento», dijo Retana. «Te veré mañana por la noche», dijo Manuel. «Allí estaré», dijo Retana. Manuel levantó su maleta y salió. «¡Cierra la puerta!», le gritó Retana. Manuel volvió la mirada. Retana estaba inclinado sobre la mesa, mirando unos papeles. Manuel tiró de la puerta con fuerza hasta que emitió un chasquido. Bajó las escaleras y salió al caluroso resplandor de la calle. En la calle hacía mucho calor, y la luz que se reflejaba en los edificios blancos se le hizo repentina y deslumbrante. Avanzó a la sombra por las calles que conducían a la Puerta del Sol. Sintió que la sombra era sólida y fresca como agua corriente. El calor le llegaba repentino cada vez que cruzaba una calle. Manuel no vio a ningún conocido entre la gente con la que se cruzó. Justo antes de la Puerta del Sol, entró en un café. Era un café tranquilo. Había unos pocos hombres sentados a las mesas junto a la pared. En una mesa había cuatro hombres jugando a las cartas. Casi todos los hombres que estaban junto a la pared fumaban. Sobre las mesas, delante de ellos, había tazas de café y copas de licor vacías. Manuel cruzó la sala grande hasta llegar a otra más pequeña en los fondos. En un ángulo había un hombre sentado a una mesa, dormido. Manuel se sentó a una de las mesas. Entró un mozo y se quedó junto a la mesa de Manuel. «¿Has visto a Zurito?», le preguntó Manuel. «Estuvo antes de comer», respondió el mozo. «No volverá hasta las 5. «Tráeme un café con leche y una copa de lo de siempre», dijo Manuel. El mozo regresó a la salita con una bandeja en la que había una gran taza de café y una copa de licor. En la mano izquierda llevaba una botella de brandy. Colocó sobre la mesa y un muchacho que lo había seguido vertió café y leche en la taza desde dos jarras relucientes y con grandes asas. Manuel se quitó la gorra y el mozo observó en su cabeza la coleta sujeta hacia adelante. Le guiñó el ojo al muchacho que llevaba el café mientras él servía el brandy en la copita que estaba junto al café de Manolo. El muchacho observaba con curiosidad el rostro pálido de Manuel. «¿Torea aquí?», preguntó el mozo, tapando la botella. «Sí», dijo Manuel, «mañana». El mozo se quedó allí de pie, con la botella apoyada en una cadera. «¿Estás con los Charlots?», preguntó. El muchacho que llevaba el café apartó la mirada avergonzado. «No, con los normales. Pensaba que iban a ser Chávez y Hernández», dijo el mozo. «No,
yo y otro. ¿Cuál? ¿Chávez o Hernández? Hernández, creo. ¿Qué le pasa a Chávez? Se ha lastimado. ¿A quién se lo ha oído decir? A Retana. Luisito, gritó el camarero a la sala de al lado. ¡A Chávez lo han cogido! Manuel había sacado los terrones de azúcar de su envoltorio y los puso en el café. Lo revolvió y se lo bebió de un trago, dulce, hirviente, que le calentó el estómago vacío. También se tomó el brandy. «Sírveme otra copa», le dijo al mozo. El mozo abrió la botella y le llenó la copa derramando otro trago entero en el platillo. Otro mozo pareció bastante de la mesa. El chico del café se había ido. «¿Chávez está mal herido?», le preguntó a Manuel el segundo mozo. «No lo sé», dijo Manuel. «Retana no me lo ha dicho». «A él le importa un rábano», dijo el mozo. Manuel no lo había visto. Debía de haberse acercado en ese mismo momento. «En esta ciudad, si estás con Retana eres hombre hecho», dijo el mozo alto. «Y si no estás con él, más vale que te pegues un tiro». «Tú lo has dicho», dijo el otro mozo que acababa de entrar. «Tú lo has dicho». «Ya no creo que lo he dicho», dijo el mozo alto. «Sé de lo que hablo cuando hablo de ese pájaro». «Mira qué le ha hecho por Villalta», dijo el primer mozo. «Y eso no es todo», dijo el mozo alto. «Mira lo que ha hecho por Marcial Lolanda. Mira lo que ha hecho por Nacional». «Tú lo has dicho, muchacho», dijo el mozo bajo. Manuel los miró. Los dos hablaban de pie delante de su mesa. Había bebido el segundo brandy. Se habían olvidado de él. No les interesaba. «Mira a esa pandilla de camellos», añadió el mozo alto. «¿Alguna vez has visto a este Nacional 2?» «Lo vi el domingo pasado, ¿no?», dijo el primer mozo que lo había atendido. «Es una jirafa», dijo el mozo bajo. «¿Qué te decía?», dijo el mozo alto. «Son los dos muchachos de Retana». «Oye, echadme otra copa de eso», dijo Manuel. Se había vertido en la copa el brandy que el camarero había derramado en el palito y se lo había bebido mientras hablaban. El primer mozo le llenó el vaso mecánicamente y los tres se fueron de la sala charlando. En el rincón más lejano, el hombre seguía durmiendo, roncando levemente al inspirar, con la cabeza apoyada contra la pared. Manuel apuró el brandy. A él también le había entrado el sueño. Hacía demasiado calor para salir a la calle. Además, no tenía nada que hacer. Quería ver a Zurito. Dormiría mientras lo esperaba. Le dio una patada a la maleta que estaba bajo la mesa para asegurarse de que seguía allí. Quizás sería mejor ponerla bajo la silla, contra la pared. Se inclinó y la colocó bajo el asiento. Después se inclinó hacia adelante sobre la mesa y se durmió. Cuando se despertó, había alguien sentado a su mesa delante de él. Era un hombre grande, de cara morena, dura y triste, como de indio. Llevaba un rato allí sentado. Le había hecho seña al camarero de que se fuera. Leía el periódico y de vez en cuando miraba a Manuel, que estaba dormido, con la cabeza sobre la mesa. Leía el periódico con esfuerzo, dibujando las palabras en los labios mientras leía. Cuando se cansaba, miraba a Manuel. Estaba sentado pesadamente en la silla, con el sombrero negro cordobés inclinado hacia adelante. Manuel se incorporó y se quedó mirándolo. «Hola, Zurito», dijo. «Hola, muchacho», dijo el grandote. «Me quedé dormido». Manuel se frotó la frente con el dorso del puño. «Así parece. ¿Cómo va todo?»,
Bien, ¿cómo te va a ti? No tan bien. Los dos se quedaron callados. Zurito, el picador, miró la cara pálida de Manuel. Manuel se fijó en las enormes manos del picador que doblaban el periódico para metérselo en el bolsillo. «Tengo que pedirte un favor, Manos», dijo Manuel. «Manos duras» era el apodo de Zurito. Jamás lo oía sin pensar en sus manos descomunales. Las colocó sobre la mesa ostensiblemente. «Vamos a echarnos un trago», dijo. «Seguro», dijo Manuel. El mozo llegó, se fue y volvió. Salió de la sala mirando a los dos hombres de la mesa. «¿Qué pasa, Manolo?» Zurito puso el vaso sobre la mesa. «¿Me harías de picador con dos toros mañana de noche?» le preguntó Manuel, levantando la mirada hacia Zurito. «No», dijo Zurito. «Ya no hago de picador». Manuel bajó la mirada hacia su vaso. Había esperado esa respuesta. Ahora la había oído. «Bueno, ya está». «Lo siento, Manolo, pero ya no hago de picador», dijo Zurito mirándose las manos. «Está bien», dijo Manuel. «Soy demasiado viejo», dijo Zurito. «Solo te lo quería preguntar», dijo Manuel. «¿Es para la nocturna de mañana?» «Sí, pensaba que si tenía un buen picador, podría sacarla adelante». «¿Cuánto te pagan?» 300 pesetas». «A mí me pagan más por eso, por picar». «Lo sé», dijo Manuel. «No tenía derecho a preguntártelo». «¿Por qué sigues toreando?» preguntó Zurito. «¿Por qué no te cortas la coleta, Manolo?» «No lo sé», dijo Manuel. «Eres casi tan viejo como yo», dijo Zurito. «No sé», dijo Manuel. «Tengo que hacerlo. Todo lo que quiero es tener otra oportunidad. No puedo dejarlo». «Sí que puedes». «No, no puedo. He intentado mantenerme lejos del toreo». «Sé lo que sientes. Por eso no está bien. Deberías dejarlo y no volver». «No puedo. Además, últimamente me ha ido bien». Zurito lo miró a la cara. «Estuviste en el hospital». «Pero lo estaba haciendo muy bien cuando tuve la acogida». Zurito no dijo nada. Vertió en la copa el brandy que tenía en su palito. «Los periódicos dijeron que no se había visto una faena mejor», dijo Manuel. Zurito se quedó mirándolo. «Ya sabes que cuando me lo tomo en serio soy bueno», dijo Manuel. «Eres demasiado viejo», dijo el picador. «No», dijo Manuel. «Eres 10 años mayor que yo». «Conmigo es diferente. No soy demasiado viejo», dijo Manuel. Se quedaron callados. Manuel observaba la cara del picador. «Me iba estupendamente hasta que tuve la acogida», manifestó Manuel. «Deberías haberme visto, Manos», dijo Manuel en tono de reproche. «No quiero ir a verte», dijo Zurito. «Me pongo nervioso». «Últimamente no has venido a verme». «Te he visto muchas veces». Zurito miró a Manuel, evitando sus ojos. «Debería dejarlo, Manolo». «No puedo», dijo Manuel. «Ahora lo estoy haciendo bien. Te lo digo yo». Zurito se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa. «Escucha. Te haré de picador. Y si mañana por la noche no sale bien la faena, lo dejas. ¿De acuerdo? ¿Lo harás?» «Claro». Zurito se echó hacia atrás aliviado. «Tienes que dejarlo», dijo. «Nada de trampas. Tienes que cortarte la coleta». «No tendré que dejarlo», dijo Manuel. «Ya me verás. Aún tengo resto».
Zurito se puso en pie. Estaba cansado de discutir. «Tienes que dejarlo», dijo. «Yo mismo te cortaré la coleta». «No, no lo harás», dijo Manuel. «No te daré la oportunidad». Zurito llamó al mozo. «Vamos», dijo Zurito. «Vamos a casa». Manuel buscó su maleta bajo la silla. Estaba feliz. Sabía que Zurito le haría de picador. Era el mejor picador que había. Ahora todo era sencillo. «Vamos a casa a comer», dijo Zurito. Manuel estaba en el patio de caballos esperando que los charlots acabaran. Zurito estaba a su lado. Se encontraban en una zona oscura. La alta puerta que conducía al ruedo estaba cerrada. Encima de ellos oyeron una carcajada, luego otra. A continuación, silencio. A Manuel le gustaba el olor a establo del patio de caballos. Olía bien en la oscuridad. Se oyó otro clamor procedente del ruedo y luego aplausos. Aplausos prolongados que duraron y duraron. «¿Los has visto alguna vez?», preguntó Zurito, que en la oscuridad era una gran figura que se cernía sobre él. «No», dijo Manuel. «Son bastante divertidos», dijo Zurito y sonrió para sí en la oscuridad. Las puertas altas y dobles que daban al ruedo ajustaban perfectamente. Cuando se abrieron, Manuel vio el ruedo a la dura luz de los arcos voltaicos. La plaza, oscura alrededor, se alzaba a gran altura. Caminando por el borde del ruedo corrían y saludaban dos hombres vestidos como vagabundos, seguidos por un tercero con un uniforme de botones de hotel que se inclinaba y recogía los sombreros y bastones lanzados a la arena y los devolvía a la oscuridad. Se encendió la luz eléctrica del patio. «Me subiré a uno de esos ponis mientras tú coges a los chicos», dijo Zurito. Detrás de ellos se oyó el cascabeleo de las mulas que salieron a la arena al llevarse al toro muerto. Los miembros de la cuadrilla, que habían presenciado la actuación de los cómicos desde el pasillo que había en la barrera y los asientos, regresaron y se pusieron a charlar en un grupo bajo la luz eléctrica del patio. Un mozo, de buena planta, vestido de plata y naranja, se acercó a Manuel y le sonrió. «Soy Hernández», dijo, y le tendió la mano. Manuel se la estrechó. «Esta noche tenemos puros elefantes», dijo el muchacho con tono jovial. «No son más que bichos grandes con cuernos», coincidió Manuel. «A usted le ha tocado el peor lote», dijo el muchacho. «No pasa nada», dijo Manuel. «Cuanto más grandes son, más carne para los pobres». «Nunca lo había oído», sonrió Hernández. «Es viejísimo», dijo Manuel. «Alinee a su cuadrilla, para que pueda ver lo que tenemos». «Algunos muchachos son buenos», dijo Hernández. Era un tipo muy jovial. Había estado en dos corridas nocturnas y comenzaba a tener admiradores en Madrid. Le alegraba que la corrida estuviera a punto de comenzar. «¿Dónde están los picadores?», preguntó Manuel. «Están en los corrales, peleándose para ver quién consigue los mejores caballos», dijo Hernández con una sonrisa. Las mulas salieron por la puerta en una corrida entre chasquidos de látigo y repicar de campanillas, y el joven toro marcó un surco en la arena. Formaron para el paseo en cuanto se hubieron llevado al toro. Manuel y Hernández iban delante. Los mozos de la cuadrilla estaban detrás, con las pesadas capas recogidas sobre sus brazos. Detrás, los cuatro picadores, montados, mantenían erectas sus picas de punta de acero en la penumbra del corral.
Es increíble que Retana no nos haya puesto suficiente luz para ver los caballos, dijo un picador. Sabe que estaremos más contentos si no podemos ver bien a estos animales, respondió otro picador. Esto que monto apenas me levanta del suelo, dijo el primer picador. Bueno, son caballos. ¿Seguro son caballos? Charlaron, montados en la oscuridad sobre sus descarnados jamelcos. Zurito no dijo nada. Tenía el único caballo del lote al que no le flaqueaban las piernas. Lo había probado, haciéndole dar vueltas por los corrales, y respondió bien al freno y a las espuelas. Le había quitado la venda del ojo derecho y cortado las cuerdas que le sujetaban las orejas en la base. Era un caballo bueno y sólido. Sólido de patas. Era todo lo que necesitaba. Su intención era montarlo durante toda la corrida. Desde que lo había montado, sentado en la penumbra en la gran silla acolchada esperando el paseo, ya había pensado cómo picaría durante la corrida. Los demás picadores seguían hablando a ambos lados. Él no los oía. Los dos matadores estaban justo delante de los tres peones, con las capas plegadas sobre el brazo izquierdo igual que ellos. Manuel pensaba en los tres mozos que tenía detrás. Los tres eran madrileños como Hernández, muchachos de unos 19 años. Le gustaba la planta de uno de ellos, gitano, serio, distante de tez oscura. Se volvió hacia él. «¿Cómo te llamas, chico?» le preguntó al gitano. «Fuentes», dijo el gitano. «Un buen nombre», dijo Manuel. El gitano sonrió, enseñando los dientes. «Encárgate del toro y hazlo correr un poco cuando salga», dijo Manuel. «Muy bien», dijo el gitano. Tenía un aire serio. Se puso a pensar cómo lo haría. «Llegó el momento», le dijo Manuela. «Bueno, vamos». Salieron con la cabeza erguida, meneándose con la música. El brazo derecho moviéndose con soltura apuraron el paso y cruzaron la arena bajo los arcos voltaicos. La cuadrilla tras ellos y los picadores aún más atrás. Detrás iban los monos sabios y las mulas con sus campanillas. El público aplaudió a Hernández cuando cruzaron el ruedo. Arrogantes, cimbreándose, miraban directamente al frente al caminar. Le hicieron una reverencia al presidente y la procesión se dividió. Los toreros se dirigieron a la barrera y cambiaron sus pesadas capas por los capotes más ligeros. Las mulas salieron. Los picadores galoparon por el ruedo y dos de ellos desaparecieron por la puerta por la que habían entrado. Los monosabios barrieron la arena hasta dejarla bien lisa. Manuel bebió un vaso de agua servido por uno de los asistentes de Retana, que le hacía de manager y de entrenador. Hernández se había estado hablando con su propio manager, se le acercó. «Vaya éxito el que has tenido, muchacho», lo cumplimentó Manuel. «Les caigo bien», dijo Hernández feliz. «¿Cómo ha estado el paseo?», le preguntó Manuel al hombre de Renata. «Como una boda», dijo el manager. «Muy bueno. Parecían Joselito y Belmonte». Zurito avanzó, montado en su caballo, como una gran estatua ecuestre. Hizo girar al animal y lo encaró al toril, al extremo opuesto del ruedo de donde salía el toro. Era extraño estar bajo los arcos voltaicos. Él siempre había picado en el calor de la tarde y había ganado buen dinero. No le gustaba hacerlo con luz artificial. Ojalá empezaran pronto. Manuel se le acercó. «¡Pícalo, manos!», dijo. «¡Bájame los humos!». «Lo picaré, muchacho». Zurito escupió en la arena. «Lo haré saltar fuera del ruedo». «¡Métele bien, manos!», dijo Manuel.
—Le meteré bien —dijo Zurito. —¿Por qué no sale? —Ya está viniendo —dijo Manuel. Zurito permanecía ahí montado, con los pies en el estribo, sus grandes piernas ahorcajadas sobre la armadura cubierta con piel de gamuza que rodeaba al caballo. Las riendas en la izquierda, la larga pica en la derecha, su ancho sombrero bien calado sobre los ojos para protegerlos de las luces, mientras observaba en la lejanía puerta del toril. Al caballo le bribaron las orejas. Zurito le dio unos golpecitos con su mano izquierda. Se abrió la puerta roja del toril y durante un momento Zurito se quedó mirando el corredor vacío que abría en la otra punta del ruedo. Luego salió el toro a la carrera, resbalando con sus cuatro patas al emerger bajo las luces, y a continuación cargó al galope, moviéndose suavemente en un rápido galope, durante el cual no se oyó más que el resoplar de sus anchas fosas nasales al embestir, contento de que lo hubieran soltado de su oscura prisión. En la primera fila de asientos, un tanto aburrido, inclinándose para poder escribir sobre la pared de cemento que tenía delante de las rodillas, el crítico suplente de El Heraldo garabateó: «Campañero negro 42, salió a 90 millas por hora con mucho empuje». Manuel, que apoyado en la barrera contemplaba al toro, hizo una señal con la mano y el gitano salió, arrastrando el capote. El toro, a todo galope, giró y embistió contra el capote, la cabeza gacha y la cola levantada. El gitano se movió en zigzag y, cuando hizo el pase, el toro lo vio y abandonó el capote para cargar contra el hombre. El gitano corrió y saltó la valla roja de la barrera, y el toro golpeó con los cuernos. Por dos veces se lanzó contra ella con los cuernos, golpeando la madera a ciegas. El crítico del Heraldo encendió un cigarrillo y le lanzó el fósforo al toro, y a continuación escribió en su cuaderno: «Grande y con suficiente cornamenta para satisfacer a los clientes que pagan. Campañero mostró tendencia a pisarles el terreno a los toreros». Manuel salió a la dura arena mientras el toro seguía midiéndose con la valla. Con el rabillo del ojo vio a Zurito montado en el caballo blanco cerca de la barrera, más o menos a un cuarto del ruedo a la izquierda. Manuel mantenía el capote delante de él, un pliegue en cada mano, y le gritó al toro: «¡Eh! ¡Eh, toro!». El toro se volvió. Pareció apoyarse en la valla antes de cargar como enloquecido, y embistió contra la capa al tiempo que Manuel se hacía a un lado. Pivoteaba sobre sus talones ante la larga carga del toro y movía la capa justo delante de los cuernos. Al final del giro volvía a estar cara a cara con el toro y mantenía el capote en la misma posición bien cerca de su cuerpo, y volvió a pivotear en la siguiente embestida del toro. Cada vez que giraba, la multitud gritaba. Le dio cuatro capotazos al toro, levantando el capote hasta que el movimiento lo hinchaba, y cada vez dejaba al toro en posición de volver a embestir. Luego, tras el quinto capotazo, apoyó el capote en su cadera y pivoteó de manera que la capa se movió como la falda de una bailarina de ballet y envolvió al toro como un cinturón. Al apartarse dejó el toro delante de Zurito y su caballo blanco, plantado, firme. El caballo encaraba al toro, las orejas hacia adelante, los labios nerviosos, y Zurito, con el sombrero hasta los ojos, inclinado hacia adelante, la larga pica asomando por delante y por detrás de él en un ángulo agudo bajo el brazo derecho, a medio camino del suelo, con la punta triangular del hierro encarada al toro. El crítico suplente de El Heraldo dio una chupada a su cigarro y escribió: «El veterano Manolo encadenó una serie de aceptables verónicas, terminando con un recorte verdaderamente
belmontístico que arrancó los aplausos de los habituales y entramos en el tercio de la caballería. Zurito montó y midió la distancia entre el toro y el extremo de la pica. Mientras miraba, el toro se preparó y embistió con sus ojos clavados en el pecho del caballo. Cuando agachó la cabeza para engancharlo, Zurito hundió la punta de la pica en el músculo de forma de giba sobre la espalda del toro, apoyó todo su peso sobre la vara y con la izquierda tiró de las riendas del caballo blanco para que levantara las patas delanteras. Lo llevó hacia la derecha mientras empujaba al toro por debajo a fin de que los cuernos pasaran sin peligro bajo el vientre del caballo, y cuando el caballo descendió temblando la cola del toro y le acarició el pecho mientras embestía la capa que Hernández le ofrecía. Hernández corrió de lado, sacando al toro de allí debajo y alejándolo con el capote hacia el otro picador. Lo fijó con un capotazo, encarándolo directamente al caballo y jinete, y retrocedió. Cuando el toro vio al caballo, embistió. La lanza del picador se deslizó por su espalda, y cuando el impacto de la embestida levantó al caballo, el picador ya estaba medio fuera de la silla. Levantando su pierna derecha al fallar con la lanza y cayendo hacia la izquierda para mantener el caballo entre él y el toro. El caballo, levantado y corneado, se derrumbó sobre el toro, que intentaba ensaltarlo otra vez, y el picador empujó con las botas al caballo y se soltó, esperando a que lo levantara, se lo llevaran y lo pusieran en pie. Manuel dejó que el toro embistiera al caballo caído. No tenía prisa. El picador estaba a salvo. Además, a un picador como ese no le vendría mal preocuparse. La próxima vez duraría más. ¡Mierda de picadores! Miró al otro lado del ruedo y vio a Zurito algo separado de la barrera, con el caballo rígido esperando. ¡Eh! ¡Eh! Le gritaba al toro. ¡Toma! Y agarró el capote con las manos para que el animal lo viera. El toro se apartó del caballo y cargó contra el capote. Y Manuel, corriendo de lado con el capote totalmente desplegado, se detuvo. Giró sobre los talones y el toro se encontró de pronto delante de Zurito. Campañero aceptó un par de varas y cambió de la muerte de un Rocinante con Hernández y Manolo al quite. Escribía el crítico de El Heraldo. No le tuvo miedo al hierro y demostró a las claras que no ama a los caballos. El veterano Zurito resucitó ante su antiguo talento con la pica, sorprendentemente, la suerte. ¡Olé! ¡Olé! Gritaba el hombre que estaba sentado a su lado. Su grito se perdió entre el rugido de la multitud y le dio al crítico una palmada en la espalda. El crítico de El Heraldo levantó la vista para ver a Zurito. Justo debajo de él, inclinándose ampliamente sobre el caballo, con la vara que surgía en ángulo agudo de su axila, sujetándola casi por la punta, apoyando en ella todo el peso del cuerpo, manteniendo a raya al toro, que empujaba y atacaba para llegar al caballo, y Zurito, fantástico, con el tronco muy inclinado encima de él, conteniéndolo y haciendo girar al caballo lentamente en dirección contraria a la presión, de modo que el animal quedara fuera de peligro. Zurito percibió el momento en que el caballo quedaba a salvo, y el toro podía pasar de largo, y relajó por completo el acerado torpe de su resistencia, y la punta triangular de acero de la pica desgarró la joroba musculosa en la espalda del toro, mientras éste se soltaba y se encontraba con el capote de Hernández delante del hocico. El toro embistió a ciegas contra la capa, y el muchacho lo llevó a una zona más abierta del ruedo. Zurito le daba unas palmaditas a su caballo y miraba cómo el toro embestía el capote que Hernández le ponía por delante, bajo aquellas luces brillantes, mientras la multitud vociferaba.
¿Has visto eso?, le dijo a Manuel. —Ha sido una maravilla —dijo Manuel. —Esta vez lo he enganchado bien —dijo Zurito—. Míralo ahora. Al final, de un capotazo muy cerrado, el toro cayó de rodillas. Se levantó enseguida, pero desde la otra punta del ruedo Manuel y Zurito vieron el resplandor de la sangre que emanaba suavemente sobre el negro de la espalda del toro. —Esta vez lo he enganchado bien —dijo Zurito. —Es un buen toro —dijo Manuel. —Si me dan otra oportunidad lo mataré —dijo Zurito. —Cambiarán el tercio antes de que puedas —dijo Manuel. —Míralo ahora —dijo Zurito. —Tengo que ir ahí —dijo Manuel, y echó a correr hacia el otro lado del ruedo, donde los monosabios sacaban un caballo por la brida hacia del toro, golpeándolo en las patas con los palos, y todo en procesión, intentando que avanzara hacia el toro, que estaba con la cabeza gacha, rascando el suelo, sin decir y sin decidirse a atacar. Zurito, montado en su caballo, se dirigió hacia la escena sin perderse ningún detalle. Frunció el ceño. Por fin el toro cargó. Los monosabios corrieron hacia la barrera, el picador picó desde demasiado atrás y el toro se le metió debajo del caballo, lo levantó y se lo echó a la espalda. Zurito se quedó mirando. Los monosabios, con sus camisas rojas, corrieron a liberar al picador, que de nuevo en pie maldecía y agitaba los brazos. Manuel y Hernández estaban preparados con sus capas. Y el toro, el enorme toro negro, con un caballo a la espalda, los cascos de este colgando en el aire, la brida atrapada entre los cuernos, un toro negro con un caballo a la espalda, trastabillando sobre sus cortas patas, luego arqueando el cuello y levantándolo, empujándolo, embistiendo para quitarle al caballo de encima, el caballo resbalando hacia la arena. Después el toro cargó contra la capa que Manuel le había desplegado. Manuel se dio cuenta de que ahora el toro estaba más lento. Sangraba profusamente. Tenía todo el flanco lustroso de sangre. Manuel volvió a ofrecerle el capote. Ahí estaba, con los ojos abiertos, feo, mirando la capa. Manuel se hizo a un lado y levantó los brazos tensando el capote delante del toro para la Verónica. Ahora estaba de cara al toro. Sí, estaba bajando un poco la cabeza. La llevaba más arrastrada. Eso era por Zurito. Manuel agitó la capa. ¡Ahí viene! Se hizo a un lado con otra Verónica. Embiste como una tremenda precisión, se dijo. Ya ha tenido suficiente lucha, ahora está acechando. Ahora está cazando. Me tiene entre ceja y ceja, pero eso siempre le doy la capa. Sacudió la capa delante del toro. Ahí viene. Se hizo a un lado. Esta vez ha estado muy cerca. No quiero trabajarlo tan de cerca. El borde del capote, allí donde había frotado el lomo del toro, estaba manchado de sangre. Muy bien, esta es la última. Manuel, de cara al toro, tras haber girado con él a cada embestida, le ofreció la capa con sus dos manos. El toro lo miró, los ojos vigilantes, los cuernos proyectados hacia delante. El toro lo miraba vigilante. —¡Eh! —dijo Manuel. —¡Eh, toro! Se echó para atrás y agitó la capa hacia adelante. —¡Ahí viene! Se hizo a un lado, movió el capote hacia atrás y pivoteó de manera que el toro siguió el remolino de la capa y luego se entornó con nada. Aturdido por el pase, dominado por la capa, Manuel le sacudió el capote en las narices con una mano para demostrar que el toro estaba clavado y se alejó. No hubo aplausos. Manuel cruzó la arena hacia la barrera.
mientras Zurito salía del ruedo. Había sonado la trompeta para dar paso al tercio de banderillas mientras Manuel capeaba con el toro. Ni siquiera se había enterado. Los monosabios cubrieron con la lona de los caballos muertos y echaron serrín a su alrededor. Manuel se acercó a la barrera para beber agua. El hombre de retana le entregó un pesado cántaro de cerámica. Fuentes, el gitano alto, tenía un par de banderillas en la mano, manteniéndolas muy juntas. Unos finos palos rojos con puntas de anzuelo, miró a Manuel. «Vamos, ve», dijo Manuel. El gitano salió al trote. Manuel dejó el cántaro en el suelo y miró la escena. Se secó la cara con el pañuelo. El crítico del Heraldo extendió el brazo hacia la botella de champán tibio que tenía entre sus pies, echó un trago y acabó el párrafo. El veterano Manolo no arrancó ningún aplauso tras una vulgar serie de lances con la capa y entramos así en el tercio de banderillas. El toro estaba solo en el centro del ruedo, erguido aún, inmóvil. Fuentes, alto, la espalda recta, caminaba hacia él de manera arrogante con los brazos extendidos. Las dos finas banderillas rojas, una en cada mano, sujeta con los dedos las puntas hacia adelante. Fuentes avanzaba. Detrás de él, a un lado, había un peón con una capa. El toro lo miró y abandonó su aturdimiento. Sus ojos miraban a Fuentes, que ahora estaba quieto. Fuentes echó el tronco para atrás y lo citó. Sacudió las dos banderillas y la luz que se reflejó en las puntas de acero llamó la atención del toro. El toro levantó la cola y cargó. Fue directo, con los ojos fijos en el hombre. Fuentes permaneció inmóvil, el tronco para atrás, las banderillas con las puntas hacia adelante. Cuando el toro bajó la cabeza para cornear, Fuentes echó para atrás, juntó los brazos y los levantó, las dos manos tocándose, las banderillas como dos líneas rectas que descendían, e inclinándose hacia adelante clavó las puntas con el lomo del toro, asomándose sobre los cuernos y girando sobre las dos banderillas rectas, las piernas muy juntas, el cuerpo curvándose a un lado para dejar pasar al toro. ¡Olé!, gritó el público. El toro corneaba el aire como un poseído. Saltaba como una trucha. Levantando las cuatro patas del suelo, sacudía las rojas astas de las banderillas con sus saltos. Manuel, de pie en la barrera, observó que siempre se lanzaba hacia la derecha. «Dile que se coloque el próximo par a la derecha», le dijo al muchacho que enseguida llevó a Fuentes de nuevo par de banderillas. Sintió una pesada mano sobre su hombro. Era Zurito. «¿Cómo te sientes, muchacho?», le preguntó. Manuel estaba mirando al toro. Zurito se inclinó sobre la barrera, apoyando el peso de su cuerpo en los brazos. Manuel se volvió hacia él. «Lo está haciendo bien», dijo Zurito. Manuel sacudió la cabeza. Ahora no tenía nada que hacer hasta el siguiente tercio. El gitano era muy bueno con las banderillas. En el siguiente tercio, el toro le vendría en buenas condiciones. Era un buen toro. Hasta entonces todo había sido fácil. Lo único que le preocupaba de la faena era la suerte de espadas. Aunque tampoco le preocupaba de verdad. Ni siquiera pensaba en ello. Pero mientras estaba allí, le entró una pesada aprensión. Miró al toro mientras planeaba su faena. Su labor con el trapo rojo para reducir al toro, volverlo dócil. El gitano volvía a dirigirse hacia el toro, casi pavoneándose, de manera insultante, como un bailarín de cabaret. Las rojas astas de las banderillas temblando a su cadencia. El toro lo miró, ya sin aturdimiento,
acechándolo, esperando a que se acercara lo suficiente para estar seguro de engancharlo, de clavar sus cuernos en él. Mientras Fuentes avanzaba, el toro embistió. Fuentes corrió en diagonal un cuarto de círculo cuando el toro atacó, y cuando pasó por su lado corrió hacia atrás. Se detuvo, se combó hacia adelante, se alzó de puntillas con los brazos rectos y le hundió las banderillas en los grandes músculos de la espalda cuando el toro falló. El público se volvió loco de entusiasmo. «Este muchacho pronto dejará las corridas nocturnas», le dijo Zurito, el hombre de la retana. «Es bueno», dijo Zurito. «Mírale ahora». Lo miraron. Fuentes estaba de pie con la espalda contra la barrera. Dos miembros de la cuadrilla estaban detrás de él, meneando las capas por encima de la barrera para distraer al toro. El toro, de lengua fuera, el tronco palpitante, miraba al gitano. Se dijo que ahora ya lo tenía, de nuevo contra las tablas rojas. Solo una breve embestida y ya lo tenía. El toro lo miraba. El gitano se dobló hacia atrás, retrocedió los brazos, las banderillas apuntando al toro. Citó al animal, repicó con los pies, el toro pareció suspicaz. Quería al hombre. No más puazos en la espalda. Fuentes se acercó un poco más al toro, doblando hacia atrás, volvió a llamarlo. Alguien de entre el público gritó una advertencia. «Está demasiado cerca», dijo Zurito. «Fíjate», dijo el hombre de retana. El tronco doblado hacia atrás, citando al toro con las banderillas, Fuentes saltó, levantando los dos pies del suelo. Al saltar el toro levantó la cola y embistió. Fuentes aterrizó sobre las puntas de los pies con los brazos rectos, todo el cuerpo arqueándose hacia adelante, y clavó las banderillas al tiempo que se apartaba rápidamente el cuerpo del asta derecha. El toro chocó contra la barrera, donde los capotes en movimiento habían atraído su mirada tras perder de vista al hombre. El gitano corrió a lo largo de la barrera hasta Manuel, llevándose el aplauso del público. Tenía el traje desgarrado. No había esquivado del todo la punta del cuerno, pero eso también lo hacía feliz y lo revelaba a los espectadores. Dio la vuelta al ruedo. Zurito lo vio pasar sonriendo y le señaló su traje. Él también sonrió. Ahora había otro plantado, el último par de banderillas. Nadie le prestaba atención. El hombre de retana introdujo su bastón dentro del trapo rojo de la muleta, lo envolvió con la tela y se lo entregó a Manuel por encima de la barrera. De la funda de las espadas sacó una y, sujetándola por la vaina de cuero, se la dio a Manuel por encima de la valla. Manuel sacó la hoja por la empuñadura roja y la vaina quedó flácida. Miró a Zurito. El hombretón vio que estaba sudando. «Ahora es todo tuyo, muchacho», dijo Zurito. Manuel asintió. «Lo tienes a punto», dijo Zurito. «Como a ti te gusta», le aseguró el hombre de retana. Manuel asintió. El trompeta, arriba, bajo el tejado, sopló para anunciar el último acto, y Manuel cruzó la arena hacia donde arriba, en los palcos a oscuras, debía estar el presidente. En la primera fila de asientos, el crítico taurino suplente de El Heraldo echó un buen trago de champán tibio. Había decidido que no valía la pena anotar cuánto ocurría y que ya redactaría la crónica de la corrida más tarde, en la oficina. De todos modos, ¿qué demonios estaba reseñando? Una corrida nocturna, si se perdía algo ya lo tomaría de los periódicos de la mañana. Echó otro trago de champán. Tenía una cita en máxima a las 12.
A fin de cuentas, ¿quiénes eran esos toreros? Niños y vagabundos. Una manada de vagabundos. Se metió la libreta en el bolsillo y miró en dirección a Manuel, que muy solo en el ruedo ejecutaba un saludo con la montera hacia el palco que no veía en lo alto de la plaza a oscuras. En el ruedo el toro estaba inmóvil, sin mirar nada. «Lo dedico a usted, este toro, señor presidente, y a la afición de Madrid, la más inteligente y generosa del mundo». Era lo que estaba diciendo Manuel. Era una fórmula. La dijo completa. Era algo larga para usarla de noche. Hizo una reverencia en la oscuridad, se irguió, lanzó la montera por encima del hombro y, con la muleta en la mano izquierda y la espada en la derecha, se dirigió hacia el toro. Manuel se dirigió hacia el toro. El toro lo miró. Sus ojos eran rápidos. Manuel observó la manera en que las banderillas le colgaban sobre el hombro izquierdo y el continuo manar de sangre que le había provocado la pica de Zurito. Observó cómo tenía las patas el toro. Cuando iba hacia adelante, con la muleta en la izquierda y la espada en la derecha, observaba las patas del toro. El toro no podía embestir sin juntar las patas. Ahora estaba directamente apoyado sobre ellas, embotado. Manuel caminó hacia él, mirándole las patas. Todo iba bien. Podía hacerlo. Debía conseguir que el toro bajara la cabeza para poder hacer un pase entre las astas y matarlo. No pensaba en la espada. No pensaba en matar al toro. Pensaba una cosa por vez, aunque todo lo que iba a suceder en ese momento lo oprimía. Mientras caminaba hacia adelante, sin perder de vista las patas del toro, vio sucesivamente sus ojos, el hocico húmedo y la amplia curva de sus cuernos apuntando hacia adelante. El toro tenía círculos de luz en torno a sus ojos. Miraba a Manuel. Se decía que iba a pillar a ese pequeño del rostro pálido. Manolo, ahora inmóvil, y extendiendo el trapo rojo de la muleta con la espada, empujando el trapo con la punta para que la espada, que ahora tenía en la mano izquierda, extendiera la franela roja como el foque de un barco, observó las puntas de los cuernos del toro. Una estaba astillada de tanto chocar contra la barrera. La otra era fina como una púa de puerco espín. Mientras extendía la muleta, Manuel observó que la base blanca del cuerno estaba manchada de rojo. Al tiempo que observaba todas estas cosas, perdió de vista las patas del toro. El toro lo miraba fijamente. «Ahora está a la defensiva», se dijo Manuel. «Se está reservando. Tengo que conseguir sacarlo de ahí y bajarle la cabeza. Que tenga siempre la cabeza baja». Zurito le hizo bajar la cabeza una vez, pero ahora se ha recuperado. Sangrará si lo hago moverse otra vez, y eso le haría bajar. Sujetando la muleta con la espada en mano izquierda, abriéndola delante de él, llamó al toro. El toro lo miró. Manuel, insolente, se dobló hacia atrás y agitó la franela extendida. El toro vio la muleta. A la luz de los arcos voltaicos era de un vivo escarlata. Las patas del toro se tensaron. «¡Ahí viene! ¡Zas!». Manuel se volvió cuando el toro se puso en marcha y levantó la muleta de manera que pasara sobre los cuernos del toro y le barriera el ancho lomo de la cabeza a la cola. El toro había saltado limpiamente en el aire con la embestida. Manuel no se había movido. Al final del pase el toro se volvió como un gato doblando una esquina y se encaró a Manuel. Ahora estaba otra vez a la ofensiva. Su embotamiento había desaparecido.
Manuel observó la sangre fresca que brillaba sobre la espalda negra y goteaba por la pierna del toro. Sacó la espada de la muleta y la tomó con la mano derecha. Con la muleta en la izquierda, a poca altura, inclinándose hacia la izquierda, citó al toro. Las patas del toro se tensaron, los ojos en la muleta. «¡Ahí viene!», se dijo Manuel. «¡Yu!». Giró con la embestida, agitando la muleta delante del toro, los pies firmes, la espada siguiendo la curva, un punto de luz bajo los arcos. El toro volvió a embestir cuando el pase natural acabó y Manuel levantó la muleta para un pase de pecho. Plantado con firmeza, el toro pasó junto a su pecho, bajo la muleta levantada. Manuel apartó la cabeza hacia atrás para que no le dieran las astas de las bamboleantes banderillas. El cuerpo caliente y negro del toro le rozó el pecho al pasar. «Demasiado cerca. ¡Maldita sea!», se dijo Manuel. Zurito, apoyado en la barrera, habló rápidamente con el gitano, que se fue corriendo hacia Manuel con una capa. Zurito se caló el sombrero y miró a Manuel a través del ruedo. Manuel volvía a mirar al toro, la muleta baja y hacia la izquierda. El toro tenía la cabeza gacha y miraba la muleta. «Si estos disparates lo hiciera Belmonte, se volverían locos», dijo el hombre de Retana. Zurito no dijo nada. Estaba mirando a Manuel en el centro de la arena. «¿De dónde ha sacado el jefe a este tipo?», preguntó el hombre de Renata. «Del hospital», dijo Zurito. «Ahí es donde no tardará en volver», dijo el hombre de Retana. Zurito se volvió hacia él. «Toca madera», le dijo, señalando la barrera. «Era broma, hombre», dijo el hombre de Retana. «Toca madera». El hombre de Retana se inclinó y dio tres golpes en la barrera. «¡Mira la faena!», dijo Zurito. En el centro del ruedo, bajo las luces, Manuel estaba arrodillado de cara al toro y cuando levantó la muleta con las dos manos, el toro embistió con la cola erguida. Manuel apartó el cuerpo en un giro y cuando el toro volvió a embestir, describió un semicírculo con la muleta que dejó al toro de rodillas. «¡Vaya! Este sí que es un gran torero», dijo el hombre de Retana. «No, no lo es», dijo Zurito. Manuel se levantó y, con la muleta en la izquierda y la espada en la derecha, agradeció el aplauso de la plaza a oscuras. El toro, encorvándose, se había vuelto a levantar y esperaba con la cabeza baja. Zurito habló con otros miembros de la cuadrilla y estos salieron a auxiliar con sus capotes a Manuel. Ahora tenía cuatro hombres detrás. Hernández lo había seguido desde que salieran por primera vez con la muleta. Fuentes estaba mirando. La capa apretada contra el cuerpo, alto, en reposo, observando como una mirada indolente. Entonces llegaron los dos. Hernández les hizo una señal de que se colocaran uno a cada lado. Manuel encaraba solo al toro. Manuel les indicó a los hombres de las capas que retrocedieran. Mientras reculaban con cautela, vieron su cara blanca y sudorosa. «¿Es que no saben que no deben entrometerse? ¿Es que quieren llamar la atención del toro con las capas ahora que está fijado y a punto?» Ya tenía bastante de qué preocuparse y no faltaba más que eso. El toro estaba con las cuatro patas en ángulo recto, miraba la muleta. Manolo recogió la muleta en la mano izquierda. Los ojos del toro lo miraban, el cuerpo le pesaba. Llevaba la cabeza gacha, pero no demasiado. Manuel le levantó la muleta. El toro no se movió. Solo sus ojos vigilaban. «Es de plomo», se dijo Manuel. «Está fundido. Ya lo tengo donde quería. Tragará». Pensaba en términos taurinos. A veces pensaba algo
y la jerga concreta no le venía a la cabeza y era incapaz de expresar el pensamiento. Sus instintos y su saber funcionaban de manera automática, pero su cerebro funcionaba lentamente y en palabras. Lo sabía todo de los toros. No tenía ni que pensar en ellos, solo hacer lo que correspondía. Sus ojos se fijaban en determinadas cosas y su cuerpo tomaba las medidas necesarias sin pensar. Si lo pensaba, estaba listo. Ahora, cara a cara con el toro, era consciente de muchas cosas al mismo tiempo. Estaban los cuernos, el que estaba astillado y el que estaba liso y afilado. La necesidad de perfilarse hacia el asta izquierda, de lanzarse corto y derecho, de bajar la muleta para que el toro la siguiera y, pasando por encima de los cuernos, clavar toda la espada en el puntito del tamaño de una moneda de 5 pesetas justo detrás de la nuca, entre la pronunciada pendiente de los hombros del toro. Debía hacer todo eso y luego salir de entre los cuernos. Era consciente de que debía hacer todo eso, pero su único pensamiento se manifestaba en palabras. «Corto y derecho». «Corto y derecho», se dijo recogiendo la muleta. «Corto y derecho». «Corto y derecho», sacó la espada de la muleta, se perfiló sobre el cuerpo izquierdo astillado, cruzó la muleta por delante de su cuerpo de manera que la mano derecha con la espada a la altura de sus ojos formaron el signo de la cruz y, poniéndose de puntillas, apuntó la hoja goteante de la espada hacia el lugar que quedaba entre los hombros del toro. Corto y derecho, se lanzó sobre el animal. Hubo un choque, y sintió que salía despedido por los aires. Empujó la espada mientras se lanzaba del suelo y volaba lanzado, y se le escapó de la mano. Golpeó el suelo y ya tenía al toro encima. Manuel, desde el suelo, pateó el hocico del toro con la zapatilla. Dio patadas y patadas, pero el toro seguía encima, aunque no atinaba a cornearlo por su excitación, empujándolo con la cabeza, clavándole los cuernos en la arena, lanzando patadas como un hombre que mantiene una pelota en el aire. Manuel conseguía que el toro no le diera una cornada limpia. Manuel sintió en la nuca el viento de las capas que se agitaban ante el toro y luego el toro se alejó. Le pasó raudo por encima. Oscureció. Cuando la barriga le pasó por encima, ni siquiera lo pisó. Manuel se puso en pie y recogió la muleta. Fuentes le entregó la espada. El impacto contra el omoplato lo había doblado. Manuel la enderezó sobre la rodilla y corrió hacia el toro, colocándose ahora junto a uno de los caballos muertos. Al correr, la chaquetilla le iba dando golpes bajo la axila, ahí donde el toro se la había desgarrado. «¡Sácalo de aquí!», le gritó Manuel al gitano. El toro había husmeado la sangre del caballo muerto y desgarraba con sus cuernos la lona que lo cubría. Embistió contra la capa de Fuentes, con la lona colgándole del cuerno astillado, y el público rió. En medio del ruedo, sacudió la cabeza para desembarazarse de la lona. Hernández, acercándose desde atrás, agarró el extremo de la lona y se la quitó limpiamente del cuerno. El toro lo persiguió en una amarga embestida y se detuvo en seco. Volvía a estar a la defensiva. Manuel avanzaba hacia él con la espada y la muleta. Manuel sacudió la muleta delante de él. El toro no embistió. Manuel se perfiló hacia el toro, apuntando de nuevo con la hoja goteante de la espada. El toro estaba inmóvil, más muerto que vivo sobre sus pies, incapaz de otra embestida. Manuel se puso de puntillas, enfiló el acero y cargó. De nuevo hubo otro choque y sintió que lo levantaban hasta acabar goteando el suelo con dureza. Esta vez no tuvo la opción de patear. Tenía el toro encima. Manuel se quedó tieso como un muerto,
con la cabeza sobre los brazos y el toro lo empujó. Le golpeó la espalda, le golpeó la cara contra la arena. Sintió el cuerno que se le clavaba en la arena entre sus brazos doblados. El toro lo golpeó en los riñones. Su cara se hundió en la arena. El asta se le metió por una de las mangas y el toro se la desgarró. Unos brazos tiraron de Manuel y el toro siguió a las capas. Manuel se levantó. Encontró la espada y la muleta. Probó la punta de la espada con el pulgar y entonces corrió hacia la barrera por una nueva espada. El hombre de Retana le entregó la espada por encima de la barrera. «Límpiate la cara», dijo. Manuel, corriendo de nuevo hacia el toro, se limpió la cara ensangrentada con su pañuelo. No había visto a Zurito. ¿Dónde estaba Zurito? La cuadrilla se había alejado del toro y esperaba con sus capas. El toro volvía a estar embotado después de la acción. Manuel caminó hacia él con la muleta. Se detuvo y la agitó. El toro no respondió. La pasó a derecha e izquierda, a izquierda y derecha por delante del hocico del toro. El toro la siguió con la mirada, pero no embistió. Estaba esperando a Manuel. Manuel estaba preocupado. Lo único que podía hacer era entrar a matar, corto y derecho. Se perfiló cerca del toro, cruzó la muleta delante de su cuerpo y se lanzó. Al empujar la espada, sacudió el cuerpo a la izquierda para esquivar el cuerno. El toro pasó junto a él y la espada salió despedida por los aires, centelleando bajo los arcos voltaicos para caer golpeando la arena con la roja empuñadura. Manuel corrió a recogerla. Estaba doblada y la enderezó con la rodilla. Mientras regresaba corriendo hacia el toro, clavado otra vez, ahora pasó junto a Hernández, que estaba allí con su capa. «Es todo hueso», dijo para animarlo. Manuel asintió, limpiándose la cara, se metió el pañuelo ensangrentado en el bolsillo. Ahí estaba el toro. Cerca de la barrera, ahora, maldita sea. A lo mejor era todo hueso. A lo mejor no había lugar por donde clavar la espada. Un cuerno. Él le enseñaría. Intentó hacerle un pase con la muleta, pero el toro no se movió. Agitó bruscamente la muleta delante del toro. No sirvió de nada. Recogió la muleta, sacó la espada, se perfiló y le entró al toro. Sintió como la espada se combaba al empujarla, echando su peso sobre ella, y entonces salió despedida por los aires y cayó entre el público con el filo hacia arriba. Manuel había salido ileso mientras la espada saltaba. Las primeras almohadillas que salieron de la oscuridad no alcanzaron a darle. Luego le dio una en la cara, su cara ensangrentada que miraba hacia el público. Seguían cayendo rápidamente, cubriendo la arena. Alguien arrojó una botella vacía de champán desde muy cerca. Le dio a Manuel en el pie. Se quedó allí mirando la oscuridad. El origen de todo lo que ahora volaba hacia él. Entonces algo surcó el aire en un susurro y cayó a su lado. Manuel se inclinó y lo recogió. Era su espada. La enderezó con la rodilla e hizo un gesto dirigido al público. «Gracias», dijo. «Gracias». «¡Oh! ¡Malditos cabrones! ¡Malditos cabrones! ¡Malditos y asquerosos cabrones!» Mientras corría, le dio una patada a una almohadilla. Ahí estaba el toro, el mismo de siempre. Muy bien, maldito cabrón asqueroso. Manuel pasó la muleta por delante del hocico negro del toro. No se movió. ¿No piensas moverte? Muy bien. Se le acercó y le pinchó el húmedo hocico con la afilada punta de la muleta. Ya tenía el toro encima cuando saltó hacia atrás, y al tropezar con una almohadilla sintió el cuerno que le entraba por el costado. Agarró el asta con las dos manos y se echó hacia atrás, procurando que no le entrara más.
El toro lo lanzó y le liberó de la cornada. Quedó tendido. Todo iba bien. El toro se había ido. Se puso en pie tosiendo. Se sentía roto y destrozado. —¡Esos malditos cabrones! —¡Dame la espada! —gritó. —¡Dame esa basura! Fuentes se le acercó con la muleta y la espada. Hernández lo rodeó con un brazo. —Váyase a la enfermería, hombre —dijo. —No sea loco. —Váyase a la enfermería. —Déjame —dijo Manuel. —Vete al infierno y déjame. Se retorció hasta quedar libre. Hernández se encogió de hombros. Manuel corrió hacia el toro. Y allí estaba el toro, pesado, firmemente plantado. —¡Muy bien, cabrón! Manuel sacó la espada de la muleta, apuntó con el mismo movimiento y le entró al toro. Sintió como la espada estaba por completo, hasta el guardamano. Cuatro dedos y el pulgar dentro del toro. Tenía sangre caliente en los nudillos y estaba encima del toro. El toro dio una sacudida mientras él estaba encima y pareció hundirse. Después Manuel ya quedó libre y en pie. Miró al toro, que se derrumbaba lentamente sobre su costado, y entonces de repente ya estaba patas arriba. Después le hizo un gesto al público con la mano caliente con la sangre del toro. —¡Muy bien, cabrones! Quiso decir algo, pero se puso a toser. Hacía un calor sofocante. Bajó la mirada buscando la muleta. Debía ir a saludar al presidente. Al infierno el presidente. Estaba sentado mirando algo. Era el toro. Estaba patas arriba, con la gruesa lengua fuera. Algo se arrastraba por su vientre y bajo las piernas. Se arrastraba por donde tenía poco pelo. El toro, muerto. —¡Al infierno con el toro! ¡Al infierno todos! Se puso en pie y comenzó a toser. Se sentó de nuevo tosiendo. Alguien se le acercó y lo levantó. Lo llevaron hacia la enfermería, corriendo con él a cuestas por el ruedo. Quedaron bloqueados en la puerta cuando las muletas salieron. Luego surcaron el pasillo a oscuras y algunos resoplaban mientras lo llevaban escaleras arriba y a continuación lo tendían. Lo esperaban el médico y dos hombres de blanco. Lo colocaron sobre la mesa, le rasgaron la camisa. Manuel estaba cansado. Todo el pecho le quemaba por dentro. Comenzó a toser y le pusieron algo en la boca. Todos parecían muy ajetreados. La luz eléctrica le daba en los ojos. Él los cerró. Oyó que alguien subía pesadamente las escaleras, luego no lo oyó más. Después oyó un ruido que llegaba desde muy lejos. Era el público. Bueno, alguien tendría que matar al otro toro. Le habían cortado la camisa. El médico le sonrió. Allí estaba Retana. —¡Hola, Retana! —dijo Manuel. No podía oír su propia voz. Retana le sonrió y le dijo algo. Manuel no pudo oírlo. Zurito estaba de pie junto a la mesa, inclinado donde estaba trabajando el médico. Llevaba la ropa del picador, sin sombrero. Zurito le dijo algo. Manuel no pudo oírlo. Zurito hablaba con Retana. Uno de los hombres de blanco sonrió y le entregó a Retana unas tijeras. Retana se las dio a Zurito. Zurito le dijo algo a Manuel. No pudo oírlo. Al infierno con la mesa de operaciones. Ya había estado antes en muchas mesas de operaciones. No iba a morirse. Si fuera a morirse habrían llamado a un sacerdote. Zurito le decía algo mientras sujetaba las tijeras. Eso era. Iban a cortarle su coleta. Le iban a cortar su trenza.
Manuel se incorporó en la mesa de operaciones. El doctor reculó furioso. Alguien lo agarró y lo inmovilizó. «No puedes hacerme una cosa así, Manos», le dijo. De repente oyó con claridad la voz de Zurito. «Muy bien», dijo Zurito, «no lo haré. Era una broma». «Lo estaba haciendo bien», dijo Manuel. «No he tenido suerte. Eso ha sido todo». Manuel se recostó. Entonces le pusieron algo en la cara. Todo le resultaba muy familiar. Inhaló profundamente. Se sentía muy cansado. Estaba muy, muy cansado. Le quitaron lo que le habían puesto en la cara. «Lo estaba haciendo bien», dijo Manuel débilmente. «Lo estaba haciendo muy bien». Retana miró a Zurito y se dirigió hacia la puerta. «Yo me quedaré con él», dijo Zurito. Retana se encogió de hombros. Manuel abrió los ojos y miró a Zurito. «¿No lo estaba haciendo bien, Manos?», preguntó pidiendo confirmación. «Seguro», dijo Zurito. «Lo estabas haciendo muy bien». El ayudante del médico colocó la mascarilla sobre la cara de Manuel y éste inhaló profundamente. Zurito, incómodo, se quedó mirándolo. Fin.